Una iniciativa impulsada por CEMEX que lo que busca es disminuir los riesgos viales en nuestras calles. Lo hacemos a partir de la colaboración y la vinculación entre organizaciones civiles, iniciativa privada, academia y gobiernos. Y transformamos entornos, hacemos activaciones en entornos, generamos saberes y los compartimos. Y justo en esto de compartir saberes, pues lo que queremos es establecer una comunidad cero, ¿no? Que aborde ahora sí que multidisciplinariamente varios conceptos para poder trabajar la seguridad vial desde la mayor cantidad de los enfoques posibles. Y pues hoy nos acompaña justo Camila Túbela y Dafne, que nos van a apoyar a ver esto de qué va esto del trabajo con infancia, ¿no? Voy a presentarlas a las dos. Dafne Lucina Borromeo Vadillo, ella es diseñadora urbana ambiental con enfoque profesional en procesos participativos, apasionada de las calles, del agua, los paseos y la vida pública. Ha colaborado con diversas instituciones, organizaciones sociales, académicas y administración pública, como proyectista, coordinadora y gestora en proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de los entornos urbanos. Mediante el mapeo, la evaluación y el diseño colectivo, promueve la apropiación del espacio público, así como la recuperación de la memoria como estrategia de la preservación identitaria, y actualmente forma el equipo de exploradores de la ciudad. Por otro lado, nos acompaña también Camila Túbela. Camila Túbela es una superheroína mexicana que cuando no está salvando vida de los infantes en las calles, es doctorante en políticas públicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí en esa institución realiza investigaciones sobre políticas públicas de infancia y su efecto en el bienestar y la movilidad infantil. Como superheroína, es defensora de los derechos a caminar de la ciudad de niñas y niños. Ha dedicado más de 10 años como activista a promover políticas públicas que ayuden a construir ciudades a escala humana orientada a la niñez. Y pues ella cree que las percepciones, las necesidades y las opiniones de la infancia deben ser escuchadas en cualquier planificación urbana en todos los índoles. Entonces, ahora sí que voy a cerrar micrófono y dejarles la pantalla para que ustedes lideren esta misión. Muchísimas gracias, Camila Túbela y Dafne. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues primero queremos explicarles un poco de por qué decidimos que esta sesión debía llamarse bla, bla, bla de la seguridad vial. La idea es que Dafne y yo ahorita venimos en representación de niñas y niños. Y pues la importancia de que las niñas y niños participen es, así como es importante que las mujeres participen y que aporten este enfoque de género, también es importante reconocer y señalar que las expertas en infancia son justamente las niñas y los niños, ¿no? Porque son quienes lo viven a diario las niñas y viven, sufren a diario las ciudades. Y viven pues todas estas consecuencias de las decisiones adultocéntricas y pues en muchos casos también con cochecentrismo de personas que diseñan las ciudades. Entonces, cuando decidimos el título de la sesión, después de todo lo que ahorita les va a platicar Dafne, después de todo el proceso, decidimos el título que tendría que ser un título de acuerdo a justo cómo perciben niñas y niños la seguridad vial. Entonces estábamos platicando en sesión y pues fue ahí mi niño, el pequeño de 6 años, el que dijo bla, 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 mamá. Y entonces dijimos, pues sí, eso es como niñas y niños perciben muchas veces los diálogos de las personas que diseñan calles, los diálogos de las personas que construyen edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso pensando, por ejemplo, en como muchas veces las personas que no somos abogados no entendemos el lenguaje de los abogados. Ah, pues así. Así es que niñas y niños muchas veces no entienden el lenguaje de personas que diseñan calles porque son lenguajes muchas veces muy técnicos. Entonces, bueno, ahora sí, Dafne nos va a compartir cómo fue el proceso que trabajamos con niñas y niños. Gracias, Camila Túbela. Bueno, pues yo quería saludarlas a todas y a todos y agradecer también a Misión Cero por la invitación y compartirles un poquito que yo vengo en representación de un equipo más grande que es Exploradores de la Ciudad. Quien no nos conozca puede googlearnos y ver un poquito de lo que hacemos. Nosotros
más que enfocarnos en seguridad vial, lo que nos enfocamos es en visibilizar la voz de los niños y las niñas. Y sobre todo en crear métodos de participación, verlos como sujetos de derecho y darles también las herramientas para que ellos se expresen y sean escuchados. Entonces, bueno, antes de platicarles el bla, bla, bla de la seguridad vial, quería hacer una dinámica, una primera dinámica a modo introductoria, sobre, no sé si nos puedas apoyar aquí, Sergio, para dar la palabra a algunas personas. Tres preguntas muy sencillas. ¿Qué es la seguridad vial? Vamos a empezar a conceptualizar, a ver, para que todos estemos hablando como de lo mismo, ¿qué es la seguridad vial? ¿Qué busca la seguridad vial? Y una última es, ¿cómo se lo explicarían a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas ayudar, Sergio. Sí. ¿Qué te parece si le damos la voz a Olaf? Sé que Olaf es muy participativo. Excelente. Entonces, Olaf, ahí puedes utilizar tu micrófono si nos ayudas. Ya me aventaste al ruedo, mi querido Sergio. Yo afortunadamente me quedé con el totopo antes de escucharte. Entonces, bueno, ¿cómo le podría explicar a mis hijos qué es la seguridad vial? A mi hija de 3 años creo que se lo podría explicar como el, no sé, a mi hija de 18 sí, a mi hijo de 14 también, pero a mi hija de 3 años no había pensado en cómo. Creo que mi acercamiento a la seguridad vial con mis hijos siempre fue preventiva y así de no tienes que ver a ambos lados cuando vas a cruzar, no puedes soltarme la mano mientras cruzamos la calle, siempre tienes que estar adelante de mí en algún lugar en el que yo te vea. Pero el concepto de seguridad vial, no, sinceramente, y perdón, cultura vial y estrategia misión cero, les he fallado. No, hombre, personas, muchas gracias. De eso vamos a estar hablando ahorita, de la dificultad de explicar. Pues si quieres otras dos participaciones, a ver, para ver qué sale. Yo vi que Grecia Estrada levantó el dedito. Entonces, Grecia, te vamos a dar el micrófono, acceso al micrófono. Si lo aceptas, si nos ayudas. Hola, hola. Ay, no tengo hijos. Pero, ¿cómo se los explicaría a un niño? Pues yo creo que él siempre estar alerta, a veces no confiarse, ¿verdad?, de que ese es el sentido de la vialidad o que van a respetar siempre un cruce o algo, porque siempre va a pasar alguien que no lo respete, ¿no? Entonces, estar alerta. Y también transmitir las buenas prácticas que uno tenga, ¿no? O reconocer a alguien cuando puede ser que te dan el paso porque ese es el deber ser, ¿no? Que te lo den y transmitir eso a alguien más, ¿no? Incluso hasta cuando uno utiliza el automóvil, decirle, mira, él es el peatón, respétalo, dale el paso, tú eres pues un vehículo motorizado, aquí va la bicicleta, mantén tu distancia, no sé cómo transmitirle todo eso que uno va aprendiendo y que ellos vayan valorando todo ese entorno también, ¿no? No sé. Muchas gracias, Grecia. Pues tenemos, de acuerdo a nuestra estructura, para llevar y contemplar todo, tenemos chance de una participación más. Yo veo que Merak levantó la mano. Sí, Merak, te voy a dar acceso al micrófono. Creo que ahí puedes ya utilizar tu micrófono para contarnos. Ya puedo. Muchas gracias. Perdón que no ponga la cámara, me paré en la bici. Nosotros en la biciescuela les enseñamos a los niños con cuentos. Y el primer cuento es no hacerla de a cuento. O sea, es decirles la verdad. Decir que la calle mal usada es como la regadera. Puede ser peligrosa y bien usada, es un elemento fantástico en el que tú puedes ser muy feliz.
les explicamos las ventajas de hacerlo bien y les explicamos las desventajas de no hacerlo bien, y luego les pedimos que vayan y les den clases a sus papás de cómo utilizar bien la calle. Y eso es todo, gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Ay, olvidé, Merak, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Merak. Pues sí, ahora vamos a explicarlos y justamente esta dinámica queríamos que nos ayudara a dar pie y entrada de todo lo que nuestra cabeza explotó cuando aceptamos venir a hablar sobre seguridad vial con perspectiva de niños y niñas, ¿no? Porque pues no es tan fácil como llegar a hablar de cómo hacer procesos participativos o cómo incluir a los niños y a las niñas en los proyectos de seguridad vial, ¿no? Primero hay que partir de qué es la seguridad vial y cómo se involucran los niños, etcétera, ¿no? Pues sí, así como a ustedes ahorita les costó trabajo, es difícil para empezar a conceptualizar, aunque seguridad vial ya es un término, pues sí, ¿no? Muy manejado, muy teorizado, muy desarrollado, pues son, como lo mencionaba Camina Tuvela, son conceptos que a veces rebuscamos demasiado, rebuscamos mucho y no sabemos nuestros términos rimbombantes, ¿no? Dispositivos de control de tránsito, ¿no? Y cosas así que entre nosotros y entre las personas que ven el tema de seguridad vial los conocen, pero ya cuando lo tenemos que socializar o lo tenemos que llevar a todos los usuarios, pues es difícil explicar. Entonces les voy a platicar un poquito cómo fue el proceso de Camina Tuvela y de Exploradores de la Ciudad para llegar a lo que les vamos a presentar en un momento. Pues primero, nosotros siempre hemos estado... Siempre partimos de ver a los niños como iguales, ¿no? Como personas sujetas de derecho, no como niños y adultos. ¿Y cómo le vamos a explicar a los niños más chiquitos algo que no, a lo mejor no tienen la capacidad de entender? No, nunca partimos de eso, sino partimos que son personas, tal vez con otras dimensiones solamente, pero que están sujetos a los mismos derechos que nosotros, y que tienen toda la capacidad de comprender y entender, ¿no? Incluso mucho más, a veces mucho más que los mismos de nuestras edades, ¿no? Y entonces, primero queríamos que fueran los niños y las niñas, ¿no? Los que dieran la voz, ¿no? Nosotros siempre hemos sido nada más justamente esos intermediarios para llevar la participación a los lugares que se necesiten. Sin embargo, no es tan sencillo tampoco juntar a un grupo de niños, pedirles que participen y exponerlos, ¿no? Igual así ante una comunidad virtual y decir para qué van a participar, ¿no? O sea, que no es tan sencillo decir, venir a hablar nada más de cuál es la perspectiva de los niños, porque ellos son más lógicos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Y yo te contesto, ¿no? ¿Para qué quieres que hable o para qué quieres que participe? Entonces, bueno, comentarles que los procesos participativos con niños y niñas deben llevar una planeación, igual que todos los proyectos. Sin embargo, la complejidad de esto es justo las consideraciones de los riesgos que tiene la exposición, ¿no? Sobre todo en temas virtuales. Y pues no seguir con las mismas... prácticas o las mismas mañas de entre nosotros, ¿no? De participar, les pido una opinión y después ya no sé ni para qué sirvió mi opinión. Entonces, lo que hicimos en Exploradores de la Ciudad y también en Tuvela fue, primero, varias sesiones de planeación. Lo que ustedes van a ver ahorita, el resultado de este webinar, incluso estuvimos a punto de desistir porque pensábamos que no lo íbamos a lograr, ¿no? Pero fueron varias sesiones de estar platicando cómo íbamos a transmitir la voz de los niños, cómo íbamos a llevar a cabo el proceso. Y finalmente concluimos en hacer una misión, como una misión cero, hacer una misión para niñas y niños, ¿no? Aprovechando justamente
¿cómo decirlo? Aprovechando como la naturaleza de exploradores, que es misiones, explorar, hacer, y justamente también la naturaleza de Caminatúbela, que es pues una heroína que busca empoderar a los niños para también hacerse visible, les dejamos una misión que era salir a la calle con las medidas necesarias en este momento, porque sabemos que en este momento también no es tan fácil que hagamos ciertas actividades, salir a la calle y que observaran, que nos dijeran qué encontraban, qué les dificultaba, qué les gustaba, qué no les gustaba, que salieran en modo exploración, ¿no? Y después hicimos otra sesión donde estuvimos ya trabajando con ellos, alrededor de 3-4 sesiones hicimos con ellos, para justamente, una, primero irnos ganando su confianza, eso es muy importante. Trabajar con niños y niñas es largo, ¿no? Porque justamente tenemos que ir creando confianza, tenemos que ir creando lazos, para poder también ir como encontrando justo lo que dicen, ¿no? A lo mejor nos dicen muchos cuentos, como decía Meral, pero al final hay ciertas palabras, para poder llegar a la palabra o a las realmente lo que sienten los niños, a veces se tarda, ¿no? Primero empiezan a repetir lo que han escuchado de sus papás, lo que han escuchado de sus hermanos, lo que han escuchado en la tele, lo que han escuchado de la escuela, y ya hasta el final de toda la plática es cuando ya sale su verdadero sentido. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que les queríamos como compartir de cómo fue el proceso de que no es nada más, vengan, háganme un dibujo y ok, ya lo archivo y entonces ya, participación infantil, ¿no? No, justamente es la base de la participación es informar, percibir la percepción, pero también dar un seguimiento, ¿no? Eso es como en general ciertos procesos que nos llevó a realizar esta misión y esta, pues es justo la percepción de las niñas y los niños, ¿no? Para venirlas a traducir. No sé si quieras complementarme, Caminatúbela. Sí, pues nada más esa parte de que no se trata de educar a niñas y niños de cómo deben participar, sino nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones en las que las niñas y los niños se sienten más libres para hablar y para expresar sus emociones, sus percepciones y sus observaciones. Entonces, todo esto de llegar y empezarles a dictar como toda una cátedra de qué es la participación infantil o de qué es caminar en la ciudad. Ellos diario caminan la ciudad, ¿no? Diario. De alguna u otra manera la caminan unas personas más que otras, ¿no? Hay niñas y niños que más bien están más tiempo en el automóvil, que ese es otro asunto, pero diario la digo yo, la padecen, porque sí, muchas veces se dan cuenta, incluso antes que nosotras y que personas que diseñan la ciudad, de cosas que nosotros no nos damos cuenta tan fácilmente, ¿no? Entonces, sí, pues una parte es como ayudarnos, ellos nos ayudaron a nosotros entender como cosas que ellos automático las sabían, y es esta parte de la misión que les pedimos a niñas y niños que salieran a explorar la ciudad. Entonces, pues fue esta parte del proceso que dice Dafne, que fue un proceso largo. Empezó, la primera sesión fue nada más con los exploradores y conmigo, no había niñas y niños en esa primera sesión. Y esa primera sesión lo que intentamos hacer era definir un poco para qué queríamos que niñas y niños participaran. Porque si bien ellas son los especialistas en infancia, porque ellos son infancia, ¿no? Ellas, las niñas y niños son infancia. Entonces, otra cosa era por qué nos interesa escuchar a la infancia hablar sobre la seguridad vial en las calles. Entonces, bueno, una vez que definimos eso, ya definimos cómo iba a ser el proceso para platicar con niñas y niños. Y pues el resultado, bueno, fueron varios como outputs, digamos, de este proceso. Y uno de ellos fue el video que vamos a proyectar en un momentito.
Vale, entonces seguiríamos con el video, ¿cierto? Sí, claro. Perfecto. Nada más, ahorita que vean el video, justamente son los resultados de estas actividades que les comentamos. Nosotros estamos aquí justamente para llevar el mensaje que nos dieron los niños para ustedes. Entonces, pongan mucha atención. Y en la parte final, no pongan tanta atención al video, pongan más atención al audio porque, pues por temas de seguridad, de no exponerlos virtualmente, tuvimos que vestir el video, ¿no? Entonces, ahí es como una ciudad futurista de Minecraft, pero no le pongo tanta atención al gráfico, sino a la voz de los niños. Bla, 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 la seguridad vial. Okay. También fuimos a comprar
selfie sea la que dibuje. Así él nos va a compartir las cosas que vio cuando salió a la calle. Salió a la calle, vi casas que tenían techo plano, techo como pico, tenía una ventana. A ver. Tranquila. Cuando salía a la calle, veía que las casas algunas eran planas. Ok. De hecho, unas eran crudas. Oye, espérame. Cuando salí a la calle, vi que las banquetas estaban muy, muy chiquitas. Las banquetas chiquitín. ¿Eran chiquitinas, chiquitinas? Así. Y que algunas casas tenían picos así. ¿Picos de las normales? Sí. Y algunas banquetas también tenían hoyos. ¿Hoyos? Hoyos. Que las calles tenían mucho espacio. Las calles tenían mucho espacio. Las calles, no las banquetas. Las banquetas eran las chiquitas. Ay, sí. Ajá. Y que no habían bicis pasando por ahí. No pasaban bicis. ¿No pasaban bicis? Sí. Listo, está listo. Y que los coches pasaban muy rápido. A ver, los coches. Sí, los coches. Ok. Entonces déjame hacer el coche. Y que algunos se estacionaban en la banqueta. Las personas pasaban por las banquetas y no se tropezaban porque se quitaban el edificio. No había desde antes. Y que podemos salir a la calle cuando no hay coches a cuidar. Y que los coches cuando las personas lanzaban la mano, paraban. Y eso fue lo que vi. No vi nada más. Ahora que ya todos y todas dibujaron los recorridos de los demás, vamos a mostrar las imágenes. Ahorita Jerónimo va a compartirnos. Y vamos a pensar y a platicar sobre ¿por qué algunas cosas dijeron que eran buenas y por qué otras dijeron que eran malas? Que pasaban los coches muy rápido y podían atropellar a una persona. Y se estacionaban arriba de la banqueta y las personas no podían caminar. Porque no tienen que tirar, la verdad, basura ni comida. Porque ya luego van a estar diciendo que no sé qué, que ya se quedaron comida y no sé qué, no sé cuánto, ¿para qué tiran la comida al suelo? ¿Por qué no te gusta pasar por una calle que dijiste que tiene casas abandonadas, comida? Porque pienso la verdad que tenemos que ayudar, la verdad, a cuidar la ambiente y también a que, por ejemplo, en esas casas abandonadas había mucha basura, muchas ratas. Oye, ¿por qué crees que estarían abandonadas esas casas? Yo digo porque hay algunas casas abandonadas que han abandonado las mujeres por el maltrato de sus esposos. Y como se alargan los esposos, sí, se alargan, pero saben dónde viven las mujeres y pues pueden llegar y las pueden maltratar otra vez. ¿Ustedes también creen que es malo que haya casas abandonadas? También puede que se desgaste hasta la señora, y el señor lo metieron en la cárcel, y ya esa casa que está muy viejita, la quitaran y le pusieran una nueva. Claro, todos tenemos derecho a tener una casa y donde nos sintamos seguros y seguras. Pero también la calle puede ser nuestra casa. Como nuestra casa, porque también ahí nosotros podemos vivir. No podemos hacer todas las cosas, ¿verdad? No vamos a hacer del baño ahí en la calle. Pero, pues sí hacemos varias cosas que hacemos también en nuestra casa. A veces hemos comido en la calle. Yo a veces he comido en la calle. También a veces me he dormido en la calle como para tomar la siesta, así en algún jardincito o en el pastito. Pero es así, que para los perros pueden orinar cualquier la calle, pero menos los humanos. Es que nosotros somos más grandes, entonces imagínate. ¿Por qué creen que sean buenas jugar patinar, poder ir a comprar cosas, que las fuentes tengan agua y que haya policías? ¿Creen que sí son buenas? Yo soy Cedric. Oí esa pregunta, yo creo que por las cosas que son buenas,
son buenos. ¿Por qué sería bueno que haya fuentes con agua? ¿Lo ven bueno, ¿no? Sofi dijo que ella veía algo bueno en la calle, que era que las fuentes tuvieran agua. Ah, sí, para que hubiera agua y no diera tanto calor o algo así. Oigan, ustedes, a ver, Sofi, que fue la que nos dijo que era bueno que hubiera fuentes con agua. ¿Tú has bebido agua de las fuentes, Sofi? No, porque puede ser que haya popo de pájaros. ¿Qué te gusta de que haya fuente? A mí me gusta mucho que haya agua en la fuente porque los pajaritos pueden tomar de ahí, bañarse. Más las pájaras mamás. El agua para todos. Realidad. Hasta solo verla es bonito. Uh-huh. Y el sonido también. Sí. Y también hay agua cristalina. Esa es la que me encanta ver. Bueno, pero ahora vamos a hacer otro juego y vamos a necesitar que todos nos concentremos muy bien porque vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Jerónimo tiene un control especial. Este control lo estuvimos haciendo ayer. Es un control mágico. ¿Se imaginan por qué? Aquí, si se fijan, tiene un botón. No lo voy a tocar porque es muy peligroso. Si lo muevo hacia un lado, avanzamos hacia el futuro. Y si lo muevo hacia el otro lado, avanzamos al pasado. Entonces, lo que vamos a hacer, como dice Evelyn, es un viaje. Pues, yo creo que al futuro. ¿Qué duda? De que cuando viajemos al futuro, ustedes van a ser abuelitos. No, porque nos transportamos así como estamos, pero vamos al futuro. Ah, bueno. Todos nos vamos a transportar como estamos. Y lo que vamos a ver en ese futuro es cómo las calles las diseñaron las niñas y los niños. Y ustedes nos van a decir qué es lo que ven. Fíjense que en el futuro las calles las diseñaron niños y niñas. Entonces vamos a viajar. Pero dinos cómo se hace para que viajemos. Cuando yo lo hago hacia el futuro, todos nos vamos a hacer así para atrás, como que nos estamos yendo al futuro, ¿ok? Porque es un viaje bastante movido. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Están conmigo? Sí. Entonces vamos a contar todos juntos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Como que están medio, me caería un poquito, ¿no? ¿No se marearon con el viaje? ¿Cómo son las calles que diseñaron niñas y niños? ¿Qué quiere decir cómo ven? Carros volando, dicen. A ver ahora, Cedric o Chel o Sacil, ¿nos quieren decir qué es lo que veían? No hay calles, no hay por espacios como compartidos. Ajá, hay patinetas voladoras, patines, bicis, patinetas voladoras. Patín bicis, patisis. Hasta hay muchos que están de patines aquí. ¿Cómo son esas calles? Porque tú decías que había muchos baches antes, ¿no? En el pasado. ¿Y ahora cómo son? A ver, Samuel, ¿tú qué viste en las calles? Vimos que te asomaste a la ventana. ¿Cómo son las calles ahora que los niños las diseñaron? Cuéntanos. Son. ¿Cómo decir? Pavimentadas y esa explosión fue un taladro. Están renovando. Las están renovando, pero ¿cómo las van
a dejar, ¿cómo van a hacer? Pues se ve que ya tienen semáforos, ya hay tantos borrachitos. Acá estamos platicando sobre si estaría mejor que hubiera más paso en las calles, porque pues así ya es más divertido jugar, pero dice Michelle que él cree que no estaría tan padre porque estaría muy mojado y sería más difícil, por ejemplo, jugar fútbol. Bueno, en temporada de lluvia sí. Que hubiera como un espacio, que sí hubiera pasto, pero que sí hubiera espacio para que circularan, por ejemplo, las bicis o... Sí, pero... Ah, sí, muchos árboles alrededor. Para subirse a los árboles. ¿Y qué más, Sofi? Las calles deben de ser... productivas, no tienen que tener gérmenes, tampoco tienen que tener basura, nada de eso para que salgan a jugar con mi morita. Oigan, ahorita que dijiste eso de productiva, Sofía, me diste una idea. ¿Y qué tal que en el futuro las calles tuvieran, por ejemplo, árboles frutales por todos lados para que tú pudieras ir caminando y comiendo? ¿O que tuvieran, por ejemplo... o que tuvieran hortalizas para que tú pudieras ir caminando y recogiendo tu calabaza, recogiendo tu pepino, recogiendo tu sandía? ¿Quién tiene pepinos? Chochos también, porque también comemos chochos acá. Han de saber que en Michoacán se comen mucho los chochos. ¿Qué son los chochos? Son grillos. Así como en Oaxaca, acá también. Bueno, no se comen tanto como en Oaxaca, pero también se comen. Pero sí, ¿no, Sofía? ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas, Samuel? Oigan, y les habían dicho, ustedes habían puesto que había fuentes. ¿Ahorita hay fuentes o ya no hay agua o hay más agua? Bueno, yo solo vi una fuente. Estoy viendo desde acá una fuente que tiene agua. Desde acá veo una fuente que está echando agua. Oigan, ¿y qué? ¿Ahora los niños pueden salir solos a la calle o no? Sí, porque creo que no van a haber ladrones, nada de eso. Porque vamos a vender todo, porque vamos a tirar todo el alcohol. ¿No les aprendes? Y con pensar que ibas a tomar alcohol, que es delicioso. Oigan, pues, sí, la vez pasada les dijimos que esto que estamos imaginando y también lo que estamos descubriendo de lo que es bueno y lo que no nos gusta, lo que no está tan bien en las calles, este mensaje lo vamos a transmitir a las personas de Misión Cero. Misión Cero es un proyecto de personas que buscan que haya seguridad en las calles. Y es por eso que nos preguntaron cómo los niños y las niñas veían la seguridad de las calles. Entonces, quiero preguntarles si ustedes tienen algún mensaje que les quieran enviar a esas personas que van a trabajar para que las calles sean más seguras. ¿Ustedes como niños y niñas quieren enviarles algún mensaje? Estamos grabando la voz de ustedes y entonces lo que ustedes digan lo van a escuchar ellos también. ¡Oh! ¿O sea que nos espían? ¿Son como espías? A ver, uno por uno, ¿quién quiere decir primero su mensaje? ¿Cómo harían, cómo les sugerirían que hicieran las calles más seguras para ustedes? Yo digo que para tomar las calles más seguras, no hay que vender nada de alcohol, nada de cigarrillos. Y también que protejamos por lo menos la ciudad para que no haya robos de niños, mujeres. También que las calles sean más seguras y hayan más policías, más semáforos, luces. Que cuando salga una persona, que por lo menos haya mucha gente para que protejan a esos niños, a esos humanos, que salgan de la calle y por lo menos que los estén observando para que así cuando salgan y vean que los roban, pues por lo menos que vean. Que por lo menos llamen al 911 de la policía. Hey, Samuel creo que también quería decir, a ver Samuel, tú piensa muy bien qué mensaje les quieres enviar
a estas personas que van a hacer cosas para que las calles sean más seguras. Para, ¿tú qué les pedirías o qué mensaje les quieres enviar para que las calles sean seguras para niños y niñas? Pues para que estén seguras, que pongan más luz, árboles, vegetación para no contaminar el medio ambiente que es equilibrado, la naturaleza y la ciudad. También que pongan más parques y que les den mantenimiento cada que puedan. Que las calles, cuando son seguras, son que los peatones pueden pasar caminando sin que los coches las atropellen. Esperen, tenemos que regresar al presente, si no, ¿cómo nos vamos a quedar ahí en el futuro atorados? ¿Verdad? A ver, todos, ¿están listos? Que nadie se vaya a quedar en el futuro, ¿eh? Pues ayúdenme a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Presente, vamos al presente. ¿Todos regresamos al presente? Sí. ¿Regresaron completos o no? A ver, revísense. Revísense sus pies, sus manos, todo. Ahí está, tiene nariz. Tiene nariz. Creo que Samuel se quedó en el futuro. ¡Ay, no! ¡Samuel! Ahí no, está. Ahí está. Estaba contando los dedos de los pies. Ahora sí, muchas gracias por haber participado. Estos mensajes se van a enviar a las personas de Misión Cero y esperamos que ellos pues también nos envíen un mensaje a nosotros para que se lo podamos compartir de qué les parecieron sus opiniones también. ¿Qué les gustaría que los de Misión Cero les enviaran? Porque ellos van a recibir su mensaje, pero ¿a ustedes qué les gustaría que les enviaran ellos? Que hayan mejores las calles, más que las que ya están y van a estar. Las calles están pensadas para los adultos y a los parques. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Los parques también son para los adultos y las calles también son para los niños. Porque es el caso que quiere Michelle que lo entiendan las personas que dicen en las calles. Pues muchísimas gracias a todas y todos por participar en este viaje. Si quieren seguir haciendo expediciones en estos días que desde su ventana o cuando vayan a algún mandado y tienen algún mensaje que darle a estas personas que diseñan las calles, los pueden mandar y nosotros se los vamos a hacer llegar. Gracias. Adiós. Adiós. Bien, pues no sé si tienen ganas de ahora nos toca a nosotras, a las personas que estamos ahorita en este webinar, hacer la reflexión que hicieron los niños. Los niños, si se fijaron, hubo tres momentos. El previo, que fue como la preparación para hacer la misión de salir a la calle y tomar fotografías y grabar un poco como en la mente las cosas que estaban observando ellos, para después ya hacer como el proceso de que sean ellos quienes expliquen, quienes hagan la relatoría de cómo vivieron ese caminar en la calle, mientras que otro niño, otra niña hacía el dibujo. Y por último, el cómo se imaginan ellos la calle del futuro. Entonces, una de las conclusiones que se puede, digamos, inferir de este trabajo es que las niñas y los niños están muy conscientes de la importancia de la comunidad, del barrio, de que haya vida en la calle, de que haya gente que se cuide unos a otros, que se estén cuidando las personas, tanto
adultos mayores pueden cuidar a niñas y niños, como niñas y niños pueden cuidar a adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo decía Sofía cuando dijo que no haya tantos borrachos y que sí haya más gente en la calle para cuidar y para si hace falta una emergencia, que esté listo. También lo decía Michelle cuando dijo la importancia de entender que las calles no solamente son para adultos y que los espacios de juego no solamente son para niñas y niños. Y bueno, también Samuel hablaba mucho, repetía la importancia de que sean calles más limpias y para que cualquier persona y cualquier, incluso animal, también Sofía comentó varias veces la parte de los animales, de los pajaritos o de los perros. Entonces, bueno, pues estas son las reflexiones de niñas y niños. Este video, bueno, Dafne ahorita me podrá corregir, pero por el momento no está abierto al público, pero está la intención de ponerlo al público por si a alguien le interesa compartir pues estas ideas y estas percepciones que tienen niñas y niños. Y también, pues eso, o sea, la importancia de que no solamente se quede en, bueno, ya escuchamos a niñas y niños y esto dijeron, y qué bonito lo que dijeron, y ya nos quedamos con estas reflexiones de no, a ver, ahora nos toca hacer la chamba. Entonces, esta es la parte que vamos a hacer al final de esta sesión. Entonces, ahorita, pues, no sé si Dafne, tú tienes algo que complementar. Gracias, Tania, tú, Vela. Pues sí, creo que aparte de lo que menciona Camila Tubela, algo que cuando este video lo vamos a subir a nuestras redes y lo puedan ver con más detenimiento, véanlo una y otra vez, bueno, escúchenlo más bien, una y otra vez, porque más allá de lo bonito que es integrar o involucrar a niñas y niños en temas generales de ciudad, más allá de lo bonito que puede resultar el resultado de esta participación, traten de ver entre o de escuchar los mensajes. Vemos que, por ejemplo, salió algo que nosotros no estábamos preparados para llevar a cabo, el tema de género, el tema de robo a niños, el tema de robo a mujeres, el tema de violencia hacia las mujeres. Los niños los están percibiendo. Y eso también lo involucran dentro de la seguridad vial, porque la seguridad vial no lo ven como una seguridad de cruzar la calle, una seguridad de llegar bien a la escuela, lo ven como un tema de seguridad en el espacio público, en la calle, ¿no? Entonces, vemos también muy interesante que, bueno, muy importante, que para ellos no solo la limitación en temas de seguridad vial, no solo es ser atropellados, sino también ser robados. Por eso tanto salió la presencia de policías, de gente en la calle cuidándose, de que las calles estén limpias, de que puedan salir, porque a pesar de que ya no haya carros en la calle, en que ya no haya peligros y que todos tengamos una cultura en temas viales, pero en temas de viales, de flujos viales y de movilidad, aunque todo ya esté correctamente en ese sentido y no haya un riesgo de ser atropellados, todavía hay un riesgo más grande de seguridad que no está permitiendo a los niños y a las niñas salir a ejercer su derecho a la ciudad. Entonces, pues les pedimos que cuando esté este video en la plataforma de Exploradores de la Ciudad, pueden ingresar a la página o en las redes sociales, les recomiendo que lo vean una y otra vez y se queden pensando y se queden reflexionando qué estamos haciendo todos los días y qué mensaje estamos transmitiendo a los niños y a las niñas, qué ciudad les estamos compartiendo y cómo los estamos dejando interactuar. Y bueno, esto es muy rápido porque una hora no nos va a dar, ¿no?, para hablar de tantos temas, pero vamos a hacer una dinámica muy rápida para seguir complementando esto. No sé si algunos ya venían medio preparados, pero los que no, si tienen al alcance, vamos a dar como unos 30 segundos para que busquen una foto de cuando ustedes eran niños y niñas, rápidamente, y nos las puedan como compartir en la pantalla. Yo ya estaba preparada. Esa panzoncita era yo. Bueno, soy yo, más bien. Entonces, si nos pueden compartir rápidamente, o si tienen como, si no tienen a la mano en este momento una foto de cuando ustedes eran niños o niñas,
intenten recordar cómo era, ¿no? ¿Qué les gustaba hacer? ¿Cómo eran peinados? ¿Cómo? Todo, todo. Traten de visualizarse cuando ustedes eran niños o eran niñas. Perfecto, ya vemos que hay varios que sí tienen a la mano. Y si no, también eso se va a quedar de tarea, ¿no? Que busquen la foto y hagan esta actividad y que la tengan justo también cerca de ustedes porque... Ay, creo que se ve el reflejo de todo menos de mi foto. Ahí está. Para que tengan presente su niño o su niña de hace unos cuantos años. Y bueno, esta actividad es muy sencilla, la vamos a hacer muy rápido. ¿Ya tienen visualizado? ¿Ya todos tienen visualizado su niño y su niña ustedes mismos? Van a hacer dos preguntas muy sencillas. ¿Qué les gustaría haber hecho en la calle cuando ustedes eran niños y niñas? ¿Y qué les hubiera gustado decirle, si hubieran tenido esta oportunidad de conocer a alguien, a conocer personas que se dedicaban a mejorar las calles, que se dedicaban a diseñar las calles y hacerlas, si ustedes hubieran tenido esta oportunidad de hablar con estas personas, qué les hubieran dicho? ¿Cómo, qué les hubiera gustado que integraran, que hicieran? Entonces, pues dense unos segundos de sus niños y niñas internas. Si alguien incluso quiere como compartírnoslos, pueden hacer todo el protocolo que nos mencionó Diego para participar. Ya sea que levanten la manita o, por ejemplo, ahí Rubén Blasco, que nos ponía que era como la caricatura de Tom Sawyer, no sé cómo se pronuncia eso. Tom Sawyer. Rubén, bueno, a lo mejor es que soy muy viejito. ¿Nos quieres platicar un poquito de estas preguntas que nos hacía Dafne? A ver, repítemelas. Pensando Mira. En tu niño, cuando tú eras niño, en la edad que decidas, años, 6 años, etcétera, ¿qué es lo que te hubiera gustado hacer en la calle que no pudiste hacer? ¿Y qué te hubiera gustado, si hubieras tenido esta oportunidad de hablar con las personas que están... así en el poder para diseñar, mejorar y hacer todo lo que se pueda para mejorar las calles, ¿qué les hubieras haber dicho? Sí, la verdad es que yo creo que haber tenido mucha suerte y disfrutado mucho en la calle, mucho, libertad absoluta, o sea, ahora inconcebible, ¿no? Quizás, entonces, no le pediría mucho porque la verdad es que disfruté mucho la calle, ¿no? Desde, jugar a fútbol, cosas a lo mejor tirar pedradas a cualquier cosa, o sea, hasta lo bueno, lo malo, lo disfruté mucho, beber agua del caño, o sea, del tubo directamente, o sea, la verdad es que creo que tuve mucha suerte sin ser consciente de que tenía suerte. Lo que sí que pedí, lo que pediría ya, a lo mejor no sé si como Juan, pero como viejito, es que mis hijas tengan esa oportunidad que yo tuve. Que generemos el contexto para que eso pueda ocurrir, ¿no? Y eso sí que depende ya de nosotros los adultos, ¿no? Es decir, que tenga un sitio donde pueda jugar. Simplemente con poder jugar en la calle, ya sería un cambio. Si además hay árboles, wow. Si además hay, si además hubiera fuentes, hubiera agua potable cerca, ¿no? Si además hubiera una serie de cosas, pero personalmente la posibilidad, lo que conlleva el poder jugar en la calle, quiere decir que ya hay un entorno, un contexto totalmente distinto, hay un contexto mucho más amable, hay un contexto donde pueden suceder muchas otras cosas, ¿no? Y quizás, pues, debido a la irrupción del vehículo, debido a la irrupción del vehículo y un cambio de contexto también, pero principalmente ese, pues ya hemos perdido. Entonces, yo como niño, como ese Tom Sawyer que decía yo, como esa caricatura de Huckleberry Finn, que recuerdo que con pequitas y tal, y teníamos pelo, era, pues sí, jugar, ¿no? O sea, ¿dónde me dejan jugar y que esté a gusto jugando? Y otra cosa, y no solo, o sea, que estén vecinos, que estén que con más gente. Bueno, no sé, ese es mi punto de vista. Gracias, Rubén. Pues bueno, aprovechando que tenemos una de las representantes de Exploradores de la Ciudad y de esta misión aquí presente, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si pasamos a la última parte, aprovechando antes de que se nos vaya,
Y recuerdan que al principio les comentamos que la participación debe, no solo debe pedirse, sino debe ser recíproca, ¿no? Si pedimos la participación, la voz, la opinión de niños y niñas y de todas las personas en general, pues es para algo, ¿no? Entonces, nos invitaron aquí. ¡Ay, perdón! Listo, perdón. Logística. Es muy solicitada nuestra representante. Entonces, bueno, les decía, recuerden que esta participación es recíproca y entonces, al final del video, si recuerdan, los niños les mandaron un mensaje. Sofía les mandó un mensaje que decía que hubiera más gente en la calle. Si quieres, si no quieres salir, acá te pueden escuchar. No te preocupes. Matías nos decía que los parques también son de los adultos y las calles también son de los niños. Y dieron varios mensajes. Entonces, esta última parte, recuerden que ustedes también tienen que darle un mensaje de respuesta, ¿no? Y bueno, aquí está una de nuestros representantes esperando su respuesta. ¿Quién quiere decirle algo? ¡Ah, también está Matías! Miren, también está Matías. Entonces, están todos de nuestros grandes representantes que nos hicieron el favor de apoyar, de ser los portavoz de más niñas y niños y de darnos su perspectiva desde la seguridad vial y de lo que necesitan las calles para que los niños disfruten. Entonces, pues a ver, esperamos sus respuestas. Mira, nos comenta, antes de que nosotros contestarles de Misión Cero, nos comenta Sandra Martínez que le gustaría darle un mensaje a los chicos que participaron. Entonces, dame un segundo, Sandra. En este momento ya puedes utilizar tu micrófono. Hola, ¿me escuchás, Sergio? Hola, Sandra, sí, aquí estamos. Te escuchamos. Qué lindo video y gracias por, bueno, permitirme saludarlos. Quería decirle, Dafne, ¿cómo se llama la nena? ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, hermoso nombre. Bueno, mirá. Quiero decirte algo de corazón. Creo que hoy escuché al equipo de exploradores más lindos que pude oír y quiero saludarlos desde acá, desde Argentina, ¿sabes? Quiero agradecerles sus consejos, el modo en que se cuidan, el modo en que nos cuidan y cómo respetan al medio ambiente. La verdad, han dado un mensaje maravilloso. Siendo tan chiquitos, y la verdad da orgullo escucharlos. Así que bueno, los felicito y agradezco el tiempo que dedicaron para hacer este video, ¿sabes? Te chiquió, Sofía. Hermoso, hermosísimo, los felicito. Gracias. Un beso enorme a todos los chicos que participaron, ¿sabes? Gracias. Muchas gracias, Sandra. No, por favor, y a sus docentes también, bueno, por guiarlos en esta senda vial que es tan importante. Muchas gracias. De nada. También está aquí Matías, se acaba de conectar también. Bueno, no dice Matías ahí, el nombre dice Inés Alveano, pero es Matías el niño que está ahí donde dice Inés Alveano. Y pues sí, me parece que él también estaría interesado, de acuerdo a lo que comentó en el video, en escuchar más que simplemente como un mensaje de eso, como que está lindo el video que hicieron ellos, un mensaje más como de que se están comprometiendo las personas que están en este webinar, no solamente nosotros como quienes trabajamos este proyecto, sino las personas que están detrás de diseñar las ciudades, las que están detrás de la educación vial y todo esto. Recordemos que la infancia, bueno, al menos aquí en México, los accidentes viales son la primera causa de muerte en niñas y niños de 6 a 13 años de edad. Y esto es algo que no debemos de ignorar.
que no debemos de normalizar, ya basta de normalizarlo. Y es importante, pues, que no solamente escuchar a niñas y niños, sino realmente tener esa perspectiva al momento de las calles seguras. Entonces, ¿cómo se van a comprometer ustedes? ¿Qué van a decirles a las niñas y los niños que hicieron este video? ¿Qué mensaje les van a decir? ¿Quién más quiere hablar? Olaf tiene la manita levantada. Vas, Olaf. Gracias. Bueno, yo a los niños que participaron en este video, Sofía, Matías, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que me comprometo a incorporar sus recomendaciones y su visión en la parte que a mí me corresponde, que es ciclovías. Y estoy muy interesado en saber para ustedes qué significaría tener un espacio seguro para poder andar en bicicleta en la calle. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que las recomendaciones que ustedes nos den lleguen a los tomadores de decisiones. En Cultura Vial tenemos un sueño, y ese sueño es que todos los niños puedan llegar seguros a sus escuelas en bicicleta. Y creo que habíamos obviado, es decir, creo que se nos había olvidado preguntarles a ustedes qué es lo que ustedes necesitan para poder llegar seguros a la calle. Quiero ofrecerles una disculpa porque los adultos a veces somos muy presumidos y creemos que todos lo sabemos. Pero hablar con ustedes nos permite darnos cuenta de que no lo sabemos todo y de que ustedes nos pueden enseñar mucho. Así es que ese es el compromiso que yo hago. Lo hago a nombre de Cultura Vial y estaré cerca de Caminatúbela y de Dafne para que ellas nos puedan ayudar, porque ellos nos pueden enseñar mucho más. Voy a tomar yo micrófono. De parte de Estrategia Misión Cero, acá nos comprometemos a que nuestras acciones en calle también incluyan espacios lúdicos y de juego para no solo salvaguardar la vida, sino dar espacios para que ustedes disfruten el espacio público. Y en ese sentido, pues nos acercaremos a los profesionales que son ustedes, Caminatúbela, exploradores, para que nos orienten y nos ayuden a poder hacer estrategias ahora sí que vinculantes con la infancia. Pablo Crispa, dame un segundo y te doy acceso. Pablo, ¿listo? Creo que ahí ya puedes acceder a tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, Pablo, te escuchamos. ¿Sí? Bien. Bueno, tuve que cambiarme de dispositivo porque estaba la computadora, pero tengo un problema de micrófono, así que me pasé al celular para poder charlar. Bueno, primero, felicitar por el trabajo a los chicos y a las chicas. Y segundo, bueno, quería decirle que la verdad que esto es más que nada un llamado de atención. Yo trabajo en un municipio, en la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina. Trabajo lo que es seguridad y educación vial. Y la verdad que esto es un llamado de atención, más que nada a las autoridades que trabajamos en este tema. Perdón un segundito, porque acá tengo nene haciéndome un poquito de ruido. Pero bueno, acá el horario es un poco tarde, son las 21:30, ya estamos en casa. Les decía que es un llamado de atención, primero, porque niños y niñas están haciendo de manera muy responsable mucho del trabajo que tendríamos que estar haciendo los adultos. Se están comprometiendo y están recorriendo las calles y observando no solamente cuestiones de tránsito, sino cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, y una cuestión que me sorprendió mucho, que tiene que ver con cuestiones de género, como decía Dafne, que me parece muy importante el compromiso de los niños y de las niñas en este sentido. Así que, más que nada, rescato, felicito, pero sobre todo siento un orgullo muy grande que en Latinoamérica haya niños
que puedan estar trabajando esta temática, sobre todo con la edad que tienen, con la responsabilidad que lo están haciendo y el llamado de atención, el tirón de oreja que nos están pegando a los adultos y sobre todo a las autoridades. Así que felicitaciones a todos los niños, a los adultos que acompañan en este trabajo y a Misión Cero por brindarles la oportunidad y acompañarlos también en esta excelente tarea. Así que gracias también por permitirme disfrutar de este grato momento, que la verdad que estoy muy sorprendido gratamente. Así que gracias a todos. Gracias a todas sus participaciones. Pues le voy a ceder tantito la palabra a Sofi, porque justamente quiere responder tu pregunta, Olaf. ¿Cómo quieres que sean los espacios para que tú puedas andar en bicicleta? Más que sean más anchos y más, que por lo menos cuando vaya una bicicleta, un carro, la bicicleta y un carro, por ejemplo, que un carro la avise a una bicicleta que va a pasar por ahí, para así ya no haya choques y ya no haya accidentes con las bicis y los coches. ¿Qué has visto en la textura? ¿En dónde te es más fácil andar en bici? A mí me hace más fácil andar de bici en algo como... en algo en la banqueta. Y me acomodo más haciendo vueltas. Bueno, igual si tienes más observaciones, nosotros, ya sabes, desde Exploradores de la Ciudad se les podemos hacer llegar. ¿Sale? ¿Quieres dar otro mensaje? ¿A nombre de niñas y niños? ¿No? No. Bueno. No. Gracias, Sofía. Niña ya. Pues muchas gracias a todos. ¿Quieres cerrar, Itzi, con...? Sí. Y quiero hacer pues una última recomendación, bueno, dos. Una es recordarles que la infancia no solo es una, sino son múltiples infancias. Recordarles que también, así como hay personas sordas, también hay personas que son infantes que son sordos. También hay infantes ciegos, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en todas esas personas, pensar que son personas ahora que viven los espacios ahora, que padecen las consecuencias de las decisiones adultos ahora. Y, pues sí, o sea, considerar siempre las perspectivas de infancias en plural. No solamente la infancia que siempre participa, por ejemplo, con dibujos, a través de concurso de dibujo, de no sé qué, ¿no? Además, eso no solamente, no solamente a través de dibujos se puede participar la infancia, de hecho, que no se queden solamente en el dibujo, que vayan más allá. O sea, las personas que diseñan las calles, las personas que diseñan edificios, que construyen edificios, todas las personas que hacen algo por la ciudad, tienen que hacer algo más allá que quedarse solamente con el dibujo de niñas y niños. Ya lo están solicitando Sofía y Matías, y lo van a solicitar muchas niñas y niños, que no solamente sea... qué lindo tu dibujo, sino bueno, ahora voy a tomar tu dibujo, que es una propuesta, que es una observación, para la acción. Y por último, pues la última recomendación es, visiten la página de Exploradores de la Ciudad y consúltenlos para cualquier cosa referente a participación infantil y a trabajo de espacios públicos, porque son, al menos aquí en México, son referente. Y pues les pueden dar tips muy buenos o pueden guiarlos también en algún proceso de participación infantil. Pues ya nada más yo para aumentar, perdón Sergio, yo sé que ya no estás corriendo, pero perdón. Sí, nada más aumentar que complementar, que dejemos de ver a los niños y a las niñas como adultos y niños, ¿no? Y empecemos a verlas como personas que también son usuarios en la calle, que también tienen ciertas necesidades, que también sus caminos y su movilidad incluso es distinta, o sea, no es tan de trabajo, casa como nosotros tal vez. Y entonces dejar nada más la pregunta abierta
de que sean más observadores, que vean más allá de las necesidades de nuestras propias condiciones, y pues que de aquí en adelante ya no hay marcha atrás. Les agradezco que hayan, los que no hayan podido, pero ahora los que puedan, contestar el cuestionario que les enviamos hace un momento. Si no, yo creo que por correo se los podemos volver a mandar, porque es como una especie de diagnóstico que nosotros en Exploradores de la Ciudad estamos realizando, justamente para ver qué impacto tienen estas palabras, pocas, muchas, buenas o malas, que podemos transmitirles. Y eso, ¿no? Que a partir de esto, antes de esta webinar, les pasábamos que no contemplaran la voz de los niños y de las niñas, pero una vez ya sensibilizados y ya escuchándolos, ya no hay marcha atrás. Y bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí, Sergio, perdón. No, hombre, no. Dafne, Camila, Túbela, muchísimas gracias a todo el equipo de exploradores, muchísimas gracias. Como dice Dafne, estamos cerrando esta misión, que era este webinario, pero estamos abriendo otra misión, ¿no? De hecho, dos misiones. Una que, por favor, si nos ayudan a llenar el formulario que está en el chat, igual se los vamos a llegar a hacer de nuevo por correo, para que Exploradores de la Ciudad tenga un diagnóstico, ¿no?, de esta sesión. Y la otra misión es, pues ahora en adelante, cuando salgamos a la calle a hacer intervenciones, pues hagámoslo teniendo, pidiendo las observaciones de niñas y niños, y de, ahora sí, que en la corrección de las infancias, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que me llevo muchísimas cosas, muchos aprendizajes, muchas anotaciones, y vamos a echarle las ganas para tomar en cuenta estas observaciones. A todas y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana nos van a acompañar desde, es un medio digital que es de Montevideo y de Buenos Aires. La plataforma digital se llama El Mundo del Bus, y nos va a acompañar Maximiliano Espinosa. Él nos va a hablar sobre transporte público, cómo reentender el transporte público. Ahora sí que vamos a hablar de el antes, durante y el después del COVID, y cómo podemos recuperar la confianza para hacer traslados seguros y traslados a partir de un modo que también es un modo sostenible el transporte público, y que de alguna forma terminamos delegando la conversación respecto a este tipo de medio de transporte, ¿no? Entonces, ya saben, la cita es el próximo miércoles, estaremos llegando un correito para que se registren y después el enlace para acceder. Muchísimas gracias a todos y a todas por atender esta misión. Camila, Túbela y Dafne, un abrazo enorme a todos los exploradores, un abrazo enorme también. Muchísimas gracias por participar. Y a Sofía y a Nicolás, ¿cierto? Matías. Y a Matías, muchísimas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Tenemos muchísimo que aprenderle. Abrazos.